Foro de Emergencia sobre la Libertad de Expresión fue el nombre del nuevo encuentro que organizó la Sociedad Interamericana de Prensa en Caracas para condenar los supuestos ataques contra la libertad de expresión en Venezuela. Condenaron enérgicamente los supuestos ataques contra la libertad de expresión en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Pero sobre las amenazas, atentados y cierre de medios de comunicación por parte de la dictadura hondureña, no quisieron hablar. Quería saber por qué condenan con tanta vehemencia la falta de libertad de expresión en Venezuela. Comunicación en Honduras, han avalado ustedes un golpe de Estado. Vamos a tratar con otros temas más adelante en el día. ¿Por qué no hablamos de Honduras, donde Radio Progreso ha sido ametrallada, Radio Globo, sus periodistas están constantemente amenazados? ¿Por qué ustedes no se pronuncian con el tema de Honduras? Tiene que ver con Jorge de la Guardia. Una pregunta, por favor. No grita. Pregunta. O cortamos el micrófono. Bueno, ok, es un Tiene que ver con que Jorge Canaguati, expresidente de la CIP, es dueño del Heraldo, uno de los principales empresarios de Honduras. ¿Por qué no condenan ustedes eso? Lo primero que le quiero decir es que tiene que informarse mejor para preguntar. Misión del periodista es informarse. En las primeras 48 horas de lo sucedido en Honduras, la CIP sacó dos comunicados en las primeras 48 horas. Entonces, el papel de los medios golpistas. No, avalando el papel. Condenando los atropellos contra los medios en ese momento, incluyendo CNN en español, Telesur. Entonces, por favor, antes de preguntar como periodista, estoy informada y lamento que no me contesten nunca. Estos son los comunicados a los que se refiere Eduardo Santos Calderón, director del diario El Tiempo. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las limitaciones a la labor de los medios de comunicación y periodistas en el marco de la destitución ayer del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, al tiempo que hizo un llamado público a las nuevas autoridades hondureñas para que se respete en forma irrestricta la libertad de prensa, la que corre el riesgo de ser restringida por el toque de queda impuesto para estas 48 horas. En Honduras, la libertad de expresión no corría riesgos de ser restringida. Ya para ese momento habían militarizado el Canal 36 y la emisora Radio Globo Honduras, y sus periodistas fueron fuertemente golpeados y amenazados por militares. Pero esta información no salió reseñada en su comunicado, solo informaron lo que les convenía. Medios locales denunciaron que grupos opuestos a la destitución de Zelaya agredieron e insultaron en Tegucigalpa y San Pedro Sula a periodistas y fotógrafos, además de haber sido responsables de destruir kioscos de ventas de periódicos. Santos sostiene que ellos condenan con igual vehemencia los ataques contra la prensa en cualquier parte del mundo, pero observe cómo es el manejo del lenguaje cuando se trata de un gobierno amigo y cuando se trata de un gobierno que intenta democratizar el espacio radioeléctrico. A Venezuela para demostrar que siguen siendo el brazo mediático de las dictaduras en América Latina, tal y como lo quiso el dictador cubano Fulgencio Batista cuando apoyó su creación en La Habana en 1943.